Un verano caliente en dos temas clave que nunca el kirchnerismo pudo encarar, nunca pudo finalmente resolver, a pesar del crecimiento económico, a pesar de los planes sociales. El gran tema de la inseguridad, ahora canalizado, muy enfocado, muy puesto el acento sobre la problemática de la minoridad, los menores delincuentes y un debate que se abre sobre la necesidad o no de bajar la edad de imputabilidad. Es el gran debate de este enero del 2011 en la Argentina. Se va a prolongar seguramente todo el verano. La presidenta Cristina Fernández, a diferencia de lo que fue su ya fallecido esposo, decidió, bueno, abrir el juego con este tema, hablar de la cuestión, admitir que hay una problemática de inseguridad. Por eso creó un ministerio del área, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, una mujer de estrechísima confianza de la jefa de Estado. Y en los últimos días, la presidenta sorprendió al señalar, al dejar una puerta abierta para debatir en el Congreso de la Nación el tema de la baja de la edad de imputabilidad, un tema que era tabú para el kirchnerismo. Seguramente la oposición por estos días va a intentar que se llame a sesión extraordinaria para debatir esta cuestión. El gobierno va a intentar también que no, que se trate en sesiones ordinarias. Es potestad de la presidenta llamar o no. Hoy en Asteriscos queremos analizar a fondo este tema, ver en qué está trabajando la oposición. Ya tenemos aquí sentada en nuestro living a la diputada nacional Natalia Gambaro. Bueno, trabaja con Francisco de Narváez y es una de las referentes en este tema en materia de la problemática de inseguridad en el Congreso de la Nación. Bueno, con Natalia analizaremos qué está planteando la oposición en este tema. Y además, ya lo tenemos también sentado aquí a Claudio Estampalia, un especialista en criminalidad de la Universidad de Belgrano. Está trabajando además en proyectos concretos en distintos lugares del país. Bueno, todo el debate abierto respecto de qué hacer para afrontar la ola de inseguridad. Y la otra gran cuestión la analizaremos también al final, todo el posicionamiento político y el problema de la inflación, El segundo gran problema que tiene este gobierno, donde el modelo productivo de inclusión social todavía no ha sabido qué hacer con la problemática de la suba de precios. Ya venimos. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web, www.asteriscos.tv, las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor, lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Bueno, el tema de la inseguridad domina este verano caliente en la Argentina, crece el consumo, la economía está pujante,
pero los hechos de inseguridad no cesan y hay mucha preocupación en la población. La tenemos ahora como invitada, la diputada nacional Natalia Gambaro. Natalia, bienvenida. Gracias. Bueno, sos una de las referentes en este tema en el Congreso de la Nación, por lo menos desde el lado de las fuerzas opositoras. No se ha avanzado demasiado en proyectos en el Congreso, ahora parece que habría una puerta abierta para al menos debatir algunos temas, ¿no? Sí, no se había avanzado porque hasta hace un mes el oficialismo seguía insistiendo que no había un problema de inseguridad. A partir de la creación del ministerio y del reconocimiento del problema, parece que se empezó a mover, pero esto fue en diciembre cuando ya el Congreso había terminado con sus sesiones ordinarias. Creemos que en este nuevo periodo va a tener más espacio esa discusión. Bueno, indudablemente me parece, Natalia, que la presidenta se dio cuenta de que si no tomaba el toro por las astas en la cuestión de la inseguridad, podría llegar a complicarse el panorama futuro electoralmente. Hay un reclamo de la ciudadanía, la mayoría de las encuestas de opinión están señalando que la inseguridad es la principal preocupación. Sí, esto no es nuevo, esto se manifestó en las elecciones del 2009 cuando de Narváez gana las elecciones, justamente porque este tema fue el que nosotros más insistimos que había que tratar, porque la situación era grave y había que prestarle atención. Un año y medio después parecieran haber entendido cuál era el reclamo social. Espero que lo sepan leer y tomen las medidas que se necesitan. En la provincia de Buenos Aires, de Narváez le gana a Néstor Kirchner, llevando justamente como punta de lanza propuestas respecto de la problemática de la inseguridad. Sin embargo, la mayoría de esas propuestas después no prosperan. La provincia de Buenos Aires es uno de los lugares más calientes. Recordemos las 4 o 5 propuestas que ustedes están impulsando en el Congreso. Nosotros habíamos planteado varios proyectos de ley, era un paquete de proyectos de ley para el tema del narcotráfico, que planteaba la radicalización tan comentada, que planteaba una ley de protección del espacio aéreo, planteaba el control de los puertos para evitar que la droga ingrese, porque ese es el problema que tiene hoy el país. No produce drogas, pero deja que ingrese, y ya vimos el caso del avión, en grandes cantidades ingresa y se traslada libremente sin ser detectado. El otro punto tenía que ver con las armas, que es necesario ya mismo implementar un sistema que permite unificar un registro para que se sepa qué cantidad de armas se utilizan en delitos y cómo es que vuelven de una u otra manera a circular en el mercado negro para ser alquiladas o utilizadas de manera muy fácil. Después planteábamos una reforma en términos de la Policía Federal, que se ocupe de los delitos federales en todo el país y que no esté tan concentrado en la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, sino que esté abarcando todo el país en los temas que son de su competencia, que son el tráfico de drogas, el de personas, el de armas, delitos federales que tienen impacto en todo el país y que hoy no se está ocupando porque no tiene presencia en ese momento. Y el proyecto de ley penal juvenil, que tanto insistimos, pero que recién a fin de año se pudo llevar en la Comisión de Legislación Penal, que todavía faltan algunos pasos. Eso entre muchos otros proyectos que también presentamos concretamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, haces una enumeración y lo que me llama la atención, dejas para el final justamente el tema clave de por estos días, demostrando de alguna manera que la oposición tiene un proyecto más integral que solo bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Porque siempre desde el gobierno lo que se sostenía era, bueno, lo único que quieren hacer es criminalizar a los jóvenes, quieren bajar la edad a 14 años, no quieren debatir otra cosa. Vos mencionas 5 propuestas concretas, me dejás para el final el tema de los jóvenes. ¿Hay posibilidad de avanzar? Porque de alguna manera cuando el ministro del Interior dijo, bueno, la oposición tiene los votos necesarios si quiere avanzar con el tema de bajar la edad de imputabilidad, lo puede hacer. ¿Es así? ¿La oposición va a avanzar con esto cuando empiecen las sesiones ordinarias? Nosotros venimos avanzando desde el año pasado en los tratamientos a comisiones. Todavía falta tratar en una de las comisiones para que el tema vaya a sesiones ordinarias. La realidad, y que esto ninguno de los ministros lo dicen, que el oficialismo durante la mitad del año pasado hizo todo lo posible para que el Congreso ni siquiera sesione, ya ni siquiera preguntándose qué proyectos a tratar y cuáles no. La idea era no sesionar. Y hay muchas maneras de entorpecer y de hacer creer que la mayoría la tiene la oposición y que maneja el Congreso de la oposición, porque no es así. Se entorpeció el trabajo en las comisiones, se le daban más giros a los proyectos de la oposición de los que correspondía, no se daba el quórum en las comisiones,
sesiones, y esto en la Comisión de Seguridad fue dramático. Pudimos sesionar muy pocas veces y en la mayoría de los casos por ausencia de los diputados del oficialismo. Entonces también hay que poner en blanco sobre negro. Siempre se intentó estos temas, así como la reforma penal, que también quisimos avanzar. No siempre se puede cuando uno tiene que andar peleando con lo administrativo en lugar de estar discutiendo el fondo de la cuestión. Natalia, mencionabas el tema del ya denominado caso del narcoavión. Hace muy poco tiempo relevaron al jefe del aeródromo de la base aérea de Morón. Se habla de que podrían continuar las medidas del gobierno. Es un escándalo. Ya está prácticamente comprobado que la cocaína salió de la Argentina, no como el ministro del Interior sostuvo en su momento, de que la droga se había cargado en tiempo récord, en 40 minutos en África. Y este es un tema clave, ¿no? La penetración del narcotráfico también está causando estragos en los estratos juveniles. Sí, porque además no solamente tiene que ver en términos de adicción, dentro de los cuales se ha hecho muy poco también a nivel provincial y a nivel nacional, tiene que ver con las estructuras criminales que se necesitan para el funcionamiento del narcotráfico. Cuando estas bandas se instalan, apelan a los eslabones más débiles de la sociedad para conformar esta red de narcotráfico. Es muy habitual detectar que los menores en conflicto con la ley tienen un problema de adicción y que además, para mantener esa adicción, participan del circuito de la venta. Entonces, siempre se corta por lo más fino y a las cabecillas nunca se llega. Uno de los indicadores más claros en términos de la presencia en narcotráfico para desmentir esta cuestión de que la Argentina es un país de tránsito son las estadísticas de Naciones Unidas, que nos ubican como el principal consumidor de cocaína y de marihuana de América. ¿Sí? Entonces, ante este indicador, no tomar medidas en el asunto, tanto para atender a las adicciones como combatir al crimen organizado, es por lo menos dudoso que sean responsables y que lo puedan hacer. Francisco de Narváez ya está lanzado como candidato a gobernador bonaerense. El dirigente que ustedes van a apoyar como candidato a presidente es Mauricio Macri. Todavía no lo tenemos definido, porque habíamos pedido hacia dentro del espacio del peronismo federal paciencia, porque creíamos que las candidaturas tendrían que discutirse hacia marzo o abril. La realidad es que hoy nadie tiene candidatos, en todos los espacios se están debatiendo y son otros los que salen a manifestarse o a ponerse como candidatos, pero todavía no hay internas, no sabemos bien cómo van a ser las internas, no sabemos cuáles son los partidos que van a poder sobrevivir para llevar candidatos. Bueno, ya parece que hay muchos partidos que no sobreviven. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es la reglamentación final, que no por nada la están llevando hasta último momento para ver cómo pueden acomodar y cómo pueden entorpecer la vida de los partidos políticos y entonces dejar a los que se postulan como candidatos y a los otros, al resto de los dirigentes que quiere buscar la mejor opción, en nuestro caso, que represente los intereses de la provincia de Buenos Aires, hasta último momento. Natalia, gracias. Gracias. Ahí estaba la diputada nacional Natalia Gambaro. Toda la problemática de la inseguridad la seguimos analizando en vivo aquí en Asteriscos TV. Ya venimos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web, www.asteriscos.tv, las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor, lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Y Claudio Estampalia es director del Centro para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano y lo queríamos tener hoy en Asteriscos para seguir analizando
la problemática de la inseguridad. Claudio, bienvenido. Bueno, ahora el tema de la baja de la imputabilidad copó todo el escenario. ¿Cuál es? Ustedes lo vienen trabajando esto desde hace mucho tiempo, Claudio, pero arranquemos por ahí, ¿no? ¿Cómo observas esta cuestión? Yo te había adelantado hace unos meses en este mismo programa de que yo no tengo inconveniente que se baje la edad a 14 años para delitos graves. En aquel momento los dije, homicidio doloso, lesiones graves y gravísimas, violación, privación ilegal y libertad, me debe estar faltando, robo calificado. Pero este no es el meollo de la cuestión. Esto yo creo que todo el mundo ya lo dice, pero fíjate con qué dolor. Vos sabés que yo trabajo en la Cámara de Diputados desde la reapertura democrática hasta nuestros días, como asesor, y en la Comisión de Penal este tema se empezó a tratar en 1987, José. Y siempre el obstáculo para que esto tuviese algún tipo de sanción fue la rebaja de la imputabilidad. No el contenido mismo de la ley. No si era una mejor ley, superadora y demás. Después en el 90 vino la ley 23, creo que es 849. Es decir, todo el paquete no se quería tratar por el tema, la cuestión de los menores. Parecía mentira, era un prejuicio que los legisladores no podían superarlo. Bueno, ahora la propia presidenta ha dicho algo similar a lo que vos sostenés. Parece correcto bajar la edad de imputabilidad, pero no soluciona toda la problemática. No, esto ni hablar. Esto es simplemente un complemento cuando ya, digamos, todo el sistema, digamos, sociopolítico argentino ha fracasado. Es decir, tenemos que tener una muy buena ley, porque así lo exige la regla de Beijing en Naciones Unidas, en la misma Convención de los Derechos del Niño. Nosotros tenemos que estar ya con una legislación ahora, moderna y dinámica. Claudio, en este tema, yendo, ¿no?, un poco a lo que ocurrió en el pasado, sí. La ley del 2x1 también tiene que ver con esta realidad, también fue causante de esta realidad. No, porque ya se terminó, ya no existen más este tema del 2x1. En su momento, el tema del 2x1 lo que trajo aparejado fue muchísima gente que se excarceló justamente por este beneficio. Ya estoy hablando de la edad adulta, ¿no? De delincuentes adultos, los menores siempre tenían el mismo régimen de menores. Sí tuvo un fuerte impacto el 2x1 en su momento, porque irrumpieron a la calle en un muy breve lapso una infinidad enorme de gente que estaba purgando distintas condenas, y muchos de ellos volvieron a reinsertarse en el mundo del delito, ¿no? ¿Cómo se explica que la Argentina atraviese un momento de bonanza económica tan extendido y sin embargo no pueda resolver el problema del crimen? Es muy buena la pregunta, porque no hay en la cultura política argentina una conciencia clara de nuestra dirigencia, obviamente, de qué es la seguridad y cómo se trabaja la seguridad. La seguridad se trabaja fundamentalmente desde la prevención del delito. La mejor política criminal es la prevención del delito. ¿Cómo se previene el delito? ¿Cómo uno se para frente al delito? Con programas concretos, un plan nacional trabajado desde las distintas administraciones provinciales y municipales. El municipio hoy en el mundo serio, es el artífice de los mejores programas de prevención del delito y se trabaja fundamentalmente en los segmentos juveniles de una manera extraordinaria. Tenemos un país muy cercano con una fuerte problemática institucional como es la guerrilla en Colombia, y sin embargo Colombia está haciendo cosas maravillosas en materia de seguridad, ha reducido la tasa de homicidios en un 50%, teniendo el problema de la guerrilla metido adentro en los últimos 10 años, y la tasa general del delito ha bajado sustancialmente. Hoy uno va, como viajo yo por el mundo, y en cualquier lugar, Colombia está en primer lugar en la discusión como el modelo a seguir por lo que tendría que ser el resto de Latinoamérica. Chile también se está manejando bien en este aspecto, aunque no tiene la problemática colombiana. Claudio, ¿no? ¿Es correcta la lectura de que no es tanto la magnitud, la cantidad de delitos que ha crecido, sino la violencia de los mismos? Sí, la tasa de delito viene teniendo una curva ascendente, paulatina. No ha sido grande en nuestro país, ha sido pequeña a través de los años, pero sí, obviamente la violencia no solo se genera en el quehacer delictivo. La violencia es un tema también de cultural arraigado. Una de las causales
que hemos trabajado en el CEPRED y que se ha trabajado en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, es que la cultura de la violencia en general, y en particular la violencia intrafamiliar, es uno de los factores de riesgo más grandes para el ingreso al mundo del delito. Claudio, ustedes están haciendo un trabajo en Chipoleti que me gustaría que lo comentaras, porque también puede servir de modelo tal vez al país, ¿no? Sí, es una experiencia piloto, única en el país. Yo ya dejé, digamos, listo el proyecto para la ciudad, en el proyecto 2010-2011. Ahí se cuenta con un intendente que no es de ninguno de los partidos, digamos, que está ni del peronismo ni del radicalismo, pero es un hombre que tiene la mente abierta en cómo tomar el desarrollo de las cuestiones sociales. Y te nombro algunas cosas, José. Programas que se llaman Adolescencia Saludable. Se trabaja todo con adolescentes, el tema de los embarazos precoces, el tema del SIDA, el tema de la droga, en fin, multidisciplinariamente con asistentes sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. En una ciudad de 100.000 habitantes, si hay que tener ganas, hay que tener decisión política y visión para estas cosas. Programa Adolescencia Vulnerable, los chicos con conflicto con la ley penal, se los capacita laboralmente. Hace dos días el intendente dio 30 diplomas a chicos que se capacitaron para recoger, en chicas y chicas, recoger la producción de la fruta en el valle de Río Negro. Ahora empieza un taller de capacitación de panadería. Creciendo Juntos, otro programa, todo focalizado, chicos de 6 a 13 años de edad en estado de vulnerabilidad social también. Violencia familiar, se trae a la mesa de diálogo a los padres con los chicos. Programa de responsabilidad paterna, la familia y la escuela, la educación, hoy en el tema de la seguridad, son el camino a seguir. ¿Este programa se aplica desde hace cuánto en Chipoleti? Y empezó hace un año y medio, ya venía el intendente. ¿Se pudo ya comprobar algún resultado? Y, por ejemplo, se ha bajado la tasa de delincuencia en Chipoleti, y en segundo lugar, que quiero destacarlo, el sector privado también ha posibilitado que estos chicos que han tenido problemas con la ley penal empiecen a tener trabajo en sus empresas también. Es decir, la comunidad se está congregando. Hemos creado los consejos barriales de prevención del delito en las zonas todavía más vulnerables. Claudio, ¿hay intención de replicar este modelo en alguna otra ciudad del país? Me están convocando distintos intendentes del país porque han visto de que este es el camino, este es el camino de los países serios, ¿no? Claudio, gracias. A usted. Bueno, ahí estaba el análisis de la inseguridad, pero también propuestas concretas como las que se están aplicando en la ciudad de Chipoleti con Claudio Stampalia. Una pausa y ya cerramos. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Era un tema tabú para el gobierno nacional hasta hace pocas semanas, pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que hacer una reducción de 16 a 14 años en la edad de imputabilidad parece lógico, pero sabiendo, dijo, que no es una solución y no engañando a nadie. Gabriela, bueno, la presidenta por primera vez habla de esta problemática y admite que se va a debatir en el Congreso. Con esta declaración me parece que está claro, ¿no? Es un poco el cierre del giro que había empezado a tomar el gobierno de Cristina Fernández cuando ya hacia fines de año tuvo que empezar a hablar
de inseguridad y de violencia social con la toma de diferentes predios y con la creación del Ministerio de Seguridad, que la llevó a concentrar todo el área de las fuerzas de seguridad en el Ministerio de Nilda Garré. Esta vez avanzó un poco más, aunque moderadamente. Ella dice, parece lógico bajar a la edad de 14 años, pero enseguida remete con que esto también puede ser desviar el tema, no es la única solución, y repite un poco el discurso vinculado con cómo se debe trabajar en otras políticas sociales, en control de delito complejo, y también en volver a atribuir la responsabilidad a los jueces respecto de cómo ejecutan las leyes. Bueno, dijo Cristina, discutir esto es desviar la discusión de la seguridad objetiva, de buenas instituciones judiciales y buenos jueces. Hace tiempo ya, incluso con Néstor Kirchner cuando vivía, que el gobierno le apunta a la justicia, y la justicia por su parte le contesta, bueno, dennos herramientas legislativas porque nosotros, si nos viene un menor de 16 años, tenemos que enviarlo a un instituto de menores. Y los especialistas sostienen que del instituto, primero que el menor no sale rehabilitado ni mucho menos y que seguramente termina escapándose. Es que tienen el problema de decidir si van a institutos donde no van a ser contenidos y muchos dicen, como planteabas vos, que es como un camino más rápido de perfeccionarse en el delito, o si no, enviarlos con algún familiar que pueda contenerlos y vuelven al mismo ambiente en el cual o al cual los llevó a cometer ese tipo de delitos. Por eso el gobernador Daniel Scioli, que es el que viene trabajando con más empeño en trabajar en leyes de seguridad, reclama que el Congreso Nacional trate la ley penal juvenil para poder luego sancionar una legislación complementaria en la provincia de Buenos Aires. En este tema, Daniel Scioli le marcó la cancha a Cristina, ¿no? Es que Scioli esta vez volvió a plantear el tema de, volvió a defender la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, e incluso hace poco más de dos años, en octubre de 2008, cuando fue el asesinato en Acasuso de Barrenechea, planteó que podía llegar a reducirse a los 12 años, a 14 o a 12. Gabriela, Daniel Scioli ha marcado en este tema porque sabe que si no la provincia, si no tiene más herramientas la justicia, la provincia se le va a convertir en un polvorín. Viene un año electoral, también la presidenta está midiendo esto. Bueno, habrá que ver si el Congreso de la Nación avanza en el debate sobre una cuestión clave, preocupa a la mayoría de los ciudadanos y será central en este verano caliente en el que los estamos acompañando en vivo, como siempre, aquí en Asteriscos TV por Canal Metro. Nos reencontramos el martes próximo desde las 13 horas. Les recordamos que nos pueden seguir también en nuestra página web www.asteriscos.tv. Gracias.